El acuerdo entre Israel y Hamas incluye también el compromiso de Israel de permitir el acceso de ayuda humanitaria a Gaza. El alto del fuego ha permitido que ingresen más ayuda para los gazatíes que enfrentan la escasez perdón, de suministros básicos. Según la ONU, unos 250 camiones han entrado a la franja de Gaza con alimentos, agua y equipos médicos. Las agencias reciben con satisfacción esos envíos, pero advierten que la situación humanitaria sigue siendo dramática. Una incómoda sensación de calma reina entre los escombros en Gaza. La tregua supone una pausa que es bien recibida tras semanas de bombardeos. Pese a las escenas de destrucción a su alrededor, los gazatíes tratan de llevar la vida con normalidad, buscando consuelo en los pequeños hábitos del día a día. Estamos viviendo unos días de calma y aprovechamos los momentos para preparar té. Antes de la tregua no podíamos estar como ahora preparando té o saliendo a caminar cerca de los escombros de nuestras casas debido a los bombardeos y el ruido de los aviones. En Rafah, en el sur de Gaza, escenas como esta muestran la precaria situación humanitaria. Una muchedumbre esperaba conseguir combustible en esta gasolinera que acabó cerrando. Naciones Unidas dice que se necesita mucha más ayuda. Las necesidades humanitarias son enormes y no tienen precedentes. Deberíamos enviar 200 camiones cada día durante al menos dos meses para cubrir las necesidades. Necesitamos enviar cantidades más significativas de combustible para que podamos seguir ofreciendo los servicios necesarios. Justo en la frontera con Israel hay soldados y tanques desplegados. Una vez que finalice la tregua, el ejército israelí asegura que retomará la ofensiva. Sus dos objetivos siguen en pie: destruir jamás y liberar al resto de rehenes.